Señores, nos dirigimos otra vez a un lugar que no conocemos. Estamos por ir a las minas de oro de... ¿cómo se llama? La Carolina. Vamos a ir a conocer una mina de oro, a ver que los que se pueden nos explican cómo es el movimiento ahí. Y obvio, acá el amigo va a buscar diamantes porque le gusta el Minecraft. Así que nos dirigimos para allá. En un rato les mostramos dónde llegamos. ¡Adiós, amigos! De acá donde estamos son 184 kilómetros, para que sepan. 2 horas y 35 minutos. ¡Adiós, amigos! Nos falta 67 kilómetros. Estamos yendo por una ruta que es muy, muy linda porque tiene mucha piedra. Acá la gente trabaja la piedra. Es increíble, vimos entradas con piedras gigantes. Así que nos encantó esta ruta. Muchas curvas, nos encontramos chivitos en el camino, cuidado. Vamos despacio, tranquilo. Así que nada, acá disfrutando de la ruta. Faltan 66 kilómetros para llegar a nuestro destino. Así que nos vemos en un rato. Vean un poquito de la ruta que estamos haciendo. ¡Adiós, amigos! Bueno, llegamos. Vamos a ver qué nos dicen. Informe turístico. ¿Se entra por acá? Y yo creía que sí. ¿Hay una puerta? Creo que sí. No sabía. Vamos a averiguar. ¿Es para entrar? Okay. Dejó de tener actividad hace casi 70 años
y solo se hace actividad turística ahí. Eso dura 1 hora y media, tiene un costo de 3.000 pesos para los grandes, 1.800 para los niños y dura 1 hora y media. Y tenemos salida a las 13.30. Y eso sería lo que hacemos organizado desde acá. Después solos, si ustedes siguen por la misma calle una cuadra, más adelante hay un... Haciendo tiempito en el café antes de ir a la cueva de Minecraft. Franquito se revivió, tomó café, café con resto, ¿no? Huellas. Okay. Huellas, turismo. Okay. Adiós, amigos. Diez minutos y vamos a la minería. A la mina. 10 minutos más. Nos estamos preparando ya para entrar en la mina. Mira. Voy a ponerme nuestras botas. Ahí. ¿Estás listo, amigo? Sí, estoy listo. ¿Estás emocionado acá, el amigo? Tengo mis botas porque en la mina hay agua para no mojarme. Muy bien. Adiós, amigos. Adiós. Lara. Sí, Lara. Lara. Larita. A ver, ahí. Checa un poco más. ¿Cómo ya está? Qué linda trenza. Y ta, 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 ta. Ahora sí. 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 Ahora sí. Ay, qué bonito. A ver, toca a Franco. Sí, le toca. Sí, se cae. Mamá. Sí. Ahora sí. Vamos. Siempre. Empezamos. Antes de salir hacia la mina, les pregunto a todos de dónde son. Bueno, estamos dirigiéndonos a la mina. Caminando a la mina para entrar al hacer el recorrido. ¿No, Larita? Vamos a la mina. Adiós, amigos. En la actualidad 300 habitantes y está ubicado a 80 kilómetros de San Luis Capital, al norte de la capital y a una altura de 1640 metros de altura sobre el nivel del mar y es un banco en vez de... Eso es. Si esto es como el primer circuito, vamos a dejar mi casa de brujas, caco. Wow, qué bueno que está. Acá sí se me cae el casco. Para ingresar, amigo. ¿Sí? ¿No vas a tener miedo? ¿Qué? ¿No vas a tener miedo? ¿No? Muy bien. Ahora tenemos que ir en fila india, pues estamos a punto de ingresar. De la mina de Minecraft. De la mina de Minecraft. Parece. Ahora vamos a ver. ¿Estamos listos, mamá? Obvio. Ok, estamos a punto de entrar. Adiós, amigos. Hey.
vamos avanzando, no se ve mucho. A ver si te veo vos ahí. Ahí está. Así. Bien, entonces a medida que vamos ingresando, se ven distintos colores. Lo que sea, rojizo, naranja, color ocre, como acá, es óxido de hierro y es lo que está en el piso y es lo que va al río y le da color al río también. Así que es lo más abundante de todo. Y por acá, este color amarillo más claro y más pálido es azufre, que es el tercero de los minerales, el tercero de los colores, el olor que se percibe en el ambiente y de lo que se hacen esas barritas de azufre que las pasamos en la espalda para las contracturas, que son como una tiza. Bien, esas barritas se hacen de ese. Chicos, no es oro, ¿eh? Eso es agua. Agua. No se ilusionen. Calcio. ¿Vieron el interior del termo? ¿O de la pava? Sarro. Ese sarro, esa cáscara en el interior, es eso, carbonato de calcio. Así que es donde lo podemos encontrar mucho más fácil para describirlo. Y están componiendo estas formaciones que se llaman estalactitas y generalmente las vamos a ver crecer a estas formaciones dentro de cavernas naturales de muchos lugares de la Argentina y también del mundo, como la caverna de las brujas en Malargüe, en Mendoza, que es una caverna natural donde podemos encontrar estalactitas así, bastante grandes por ser un lugar natural. Contenido o pegado siempre en esa roca volcánica llamada andesita. Siempre que había oro, pegado en esa roca, ¿sí? Que es la que forma toda la estructura de esta perforación que está realizada hacia el lado norte, que se llama galería, y es la misma roca que compone también toda la estructura de esta misma galería, que tiene su otro extremo hacia el sur, que está para el otro lado a sus espaldas. A ver, voy a una vez más. A ver. Wow, ahorita las palitas. Sí, se ven varias todavía. Increíble. Chimenea. Bien. Muy bien, Larita. Estamos investigando. Wow, más agua. No, más agua. Larita, hay agua. Wow. Agua, Larita. Creo que hasta acá nomás. Me parece, ¿eh? Acá hay más olor a azufre. Oh my God. Vamos a esperar acá, ¿sí? Y una vez que apaguen las luces, van a bloquear sus teléfonos también para que la luz de la pantalla no se vea, ¿saben? Okay. Venían hacia acá, pensaron también, aunque sea un poquito, en las condiciones de trabajo y también de vida de las personas dentro de este lugar en esa época. Imaginándose que cuando la mina estuvo tiempo atrás, no existían botas de goma, como usamos ahora. Tampoco había ropa impermeable para mojarse, sí. Mientras estaban muchas horas por día dentro de este lugar haciendo ese trabajo. Luces no contaminantes o linternas LED como esta que usamos ahora. Equipamientos de seguridad
como este casco que tenemos puesto. Cero. Protectores auditivos para el ruido, todo el ruido permanente en el oído, que no había tampoco. Máscaras para no aspirar el polvo, el todo. Estamos volviendo a la entrada. Bueno, estamos saliendo. Bueno, acostumbro el agua. Estamos saliendo, terminamos la excursión, muy bueno, recomendable, así que pueden hacerlo, vengan y háganlo. Porque es muy interesante. Increíble. Ya estamos saliendo, mirá, ya está la luz. ¡Sigan hacia la luz! ¡Vayan hacia la luz, chicos! Sí, pero me mojé. Sí, pero... Y porque acá están los pies. Sí, pero mi mujer. Acá los dejamos, chicos. Ok, ahí viene la luz. Viene el carrito, ¿no? Y ya estamos. Salimos. Te pega la luz así de una y oh, te re deja ciego. Ok. Salimos ya. Súbame, chica. Wow, qué experiencia. Muy bueno. Bueno, después voy a editar eso. Ah. Salimos. Franco, date vuelta. Adiós, amigo. Adiós. ¿Y qué me decís? ¿Igual que Minecraft? Sí. ¿Muy bueno? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bueno. Eso es bueno. Franco acaba de entrar a una mina y quedó contento. La verdad que muy lindo, muy recomendable. Ahora vamos a doblar las cosas y nos vamos. La envidia. Es aquí el acabado final. Mira cómo quedó con el caco. Quiero que te asfira. A ver, yo como. Bueno, yo sapo, pero salte. Que te des el pelo todo eso. No puedo. Camina, camina. Sí. Mira arriba, Larita, arriba tuyo. ¿Qué es eso? Es la que cuida el pueblito. Es muy buena, mirá, es un hada. ¡Wow, Larita, mirá! ¡Qué copado que está esto! Y mirá esto. Se dice gracias. Gracias. Vamos a despedirnos del lugar. La Huella Turismo en la Carolina San Luis. Muchas gracias, Ariel, por el excelente tour. Nos encantó. Y nada, todos invitamos a todos que vengan acá a conocer la mina. Así que adiós, gracias otra vez. Un gusto. Adiós. Mirá la chiquitita, mirá, la chiquitita. No se las corre. Solo se pasa nada más. Ellas se corren y siguen comiendo pastito. Bueno, nada, seguimos visitando lugares de la Carolina después de haber entrado a la cueva. Acá nos dijeron que estaba el cuerpo
del poeta de acá, de la Carolina. ¿Cómo se llamaba? Bueno, señores, ustedes tienen que saber quién es el poeta. Ahora en un ratito se los digo quién era. Pero hay un monumento para él. Dicen, según nos dijeron, es el primer filósofo argentino. Ojo, ¿eh? No cualquier cosa. ¿La Finua será? ¿La Finua? La Fimur. Ahí lo tienen, señores. Sigamos. Ah. Muy lindo todo acá, seguimos acá recorriendo y ahora nos dirigimos a un lugar que nos dijeron que hay acá, que es un laberinto. Un laberinto. Es un laberinto, señores. Ahora un laberinto, Franco. Ahora un laberinto, allá arriba. En un momento les vamos a mostrar lo que es este laberinto. A ver si lo podemos cruzar o salir del laberinto. Nos vamos a perder en el laberinto. Aquí, en la Carolina, San Luis. Ahí está. Esto no puede ser, señora. ¿Dónde nos metimos? El laberinto de Franco. De verdad, el laberinto. Lara, vos tendrías que estar así corriendo. La exaltación de Franco es la exaltación de todos. Oh, podés ir por acá si querés, mirá. Pero en realidad ya lo vimos de arriba, así que es por acá. Por acá. Oh, en serio cuesta, ¿eh? Acá no es. No, me estás cargando, amigo. Sí, acá no es. No se equivocaron. Bien, Franco, gracias por avisarnos. ¿Y ahora me vamos a comer todo? No, acá a la vuelta. Acá, Franco, acá. Mamá. Mira, nos avisaste. Somos malos para los laberintos nosotros. Laberinto. Uy. Y se me bajan los pantalones, laberinto. Laberinto. Uy. Laberinto. Oh my god. Ahí estás. Subí con Franco. ¡Ay, Dios! Peso este viejito. ¡Gané! Yo llegué primero. Sos un ternerito más o menos. Lo sabía, lo sabía. Victoria. Llegamos, no tenemos fuerza ni para festejar. Eso es todo. Adiós, Larita. We'll be right back.
nos despedimos de este lugar muy lindo en la Carolina y vamos para otro lugar. Adiós, amigos. Acá en el mirador de la Carolina, que está en la entrada del pueblo, muy lindo. Nada, muy lindo pueblo de la Carolina, no la conocíamos. Y nada, muy muy lindo, muy recomendable para que vengan. Vengan, che, que está bueno. Así que nos despedimos de acá. En el pueblito de la Carolina. Sandrita. Adiós, amigos. Giremos, Sandra. Enamorados, tírate sobre mí. Adiós. Chicos, lo hemos logrado. Hemos bajado. Cerro de Amago y hemos bajado a San Francisco del Monte de Oro. Una vez más. Wow. Así que bueno, nada, nos vemos al rato. Vamos a buscar nafta ahí en San Francisco del Monte de Oro. Y nos veremos en casa. Adiós, amigos. Los niños detonados. Thank you.
hemos llegado a la casa. ¿Vos? ¿Larita? ¿Te levantaste? Uy. Bueno, hemos llegado, amigos. Estamos todos salvos. Así que vamos a agarrar y empezar a cocinar porque tenemos hambre. ¡Sí! ¡Adiós, amigos! ¡Ay, la policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos a ver! ¡Milanesa! ¡Vamos a ver! ¡Milanesa! ¡Vamos a ver!